hemos vuelto a reventar. Vamos a leer un comunicado de las asociaciones vecinales de Villa de Vallecas, de La Unión, La Colmena y la asociación vecinal PAU del ensanche de Vallecas. Fijaos en cómo está la foto actual de lo que estamos viviendo. En un lado están aquellos políticos que no han tomado ninguna decisión en los últimos años y creen que la solución a todo es mover cientos de miles de toneladas aquí, a Vallecas. Por supuesto, sin informes que avalen nada. Al otro lado, familias preocupadas porque su barrio triplica en dioxinas y furanos y que llevan años de lucha y dolor a sus espaldas. A un lado está la indecencia, la mentira, la manipulación. Al otro lado, la valentía, el orgullo, la dignidad. A un lado están Ignacio Aguado, Javier Rodríguez, Paloma San Martín. Y al otro lado, las asociaciones vecinales, vosotras y vosotras, mirándoles a la cara, gritando ¡no más basura para Vallecas! Hace años nos dijeron que iban a construir en este barrio una central térmica. La paramos. Hace años dijeron que iban a construir un Eurovegas. No lo construyeron. Llevamos años escuchando eso de que cerrar la incineradora era imposible. ¿En qué cabeza cabía eso? Conseguimos que se aprobara un plan. Hace un año nos dijeron que el vertedero de Alcalá se colmataba. Bueno, ha pasado un año y aún no han conseguido traer aquí los residuos. No nos van a convencer nunca más de que algo es imposible. Por eso han ido cambiando su argumentario. Al principio dijeron que es que nadie se podía imaginar llegar a esta situación, que de repente se colmatara el vertedero. Mintieron, porque claro que lo sabían y ahora ya no tienen dónde esconderse. Dijeron que nada se incineraría. Mintieron, porque saben que el mayor problema es que con sus residuos no se puede reducir la incineración tal y como están planeados. Por eso ya no lo sostienen. Dijeron que no había alternativas a Valdemín Gómez y esta misma semana han reconocido que sí las hay. ¿Sabéis quién no se ha movido un ápice en su argumentario? El movimiento vecinal. Lo dijimos ayer y lo mantendremos siempre, que cada mancomunidad se ocupe de lo suyo. Vallecas se ha implicado en la lucha por una mejor gestión de los residuos, empezando por cambiar la del Ayuntamiento de Madrid para siempre. Y lo estamos consiguiendo. Nuestros avances deben ser imitados, pero nunca paralizados. Sabemos que es difícil. Claro que es difícil. Sabemos que es posible que este conflicto dure más de lo que nadie desearía. Pero sabemos que hay realidades que no nos pueden negar. Si el barrio de Gamonal consiguió que su alcalde cediera, si los murcianos consiguieron doblegar a un ministerio y soterrar el AVE, si la Estiba arrodilló al FMI, a los fondos de inversión y al gobierno central, en Vallecas podemos hacer que la Mancomunidad del Este, Sur, Norte, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, entiendan que esos residuos no pueden entrar aquí. Porque aunque muchos no hayamos nacido aquí, todas somos de Vallecas y sabemos que a este barrio nadie le regaló nunca nada. Hoy muchas familias estáis aquí
y venís con vuestras hijas, con vuestros hijos y les estáis dando una lección que jamás olvidarán. Porque vivimos en una sociedad que intenta etiquetarnos, dividirnos, que desconfiemos los unos de los otros. Nos impactan constantemente con absurdos anuncios de colonias y de coches, diciéndonos que seamos diferentes y que miremos por nosotros exclusivamente. Las asociaciones vecinales venimos a romper ese discurso. Y mañana, cuando muchas de nuestras hijas e hijos sean capaces de entender qué está pasando hoy aquí, les diremos con orgullo que esto lo hicimos pensando en su futuro. Porque la historia de este barrio no la escribe ni Javier Rodríguez Palacios, ni Ignacio Aguado, ni Isabel Díaz Ayuso. La historia de este barrio la han escrito y la escribirán las asociaciones vecinales. Gente como vosotras y vosotros, dispuestas a salir a la calle a defenderse con todo. La historia de este barrio la estamos escribiendo hoy aquí, ahora, y sus renglones no vendrán impregnados ni de dioxinas ni de furanos, sino de valentía, de inconformismo, de amistad, de solidaridad y sobre todo de unión y unos barrios que se saben poderosos cuando entienden el poder de colectivizar los problemas. Por eso dejadnos que insistamos una vez más. Id a vuestra asociación vecinal. Vamos a seguir aunando fuerzas en esta lucha. Y además os queremos lanzar un mensaje muy claro. Nosotros las redes sociales no las vemos como un fin, sino como un medio. Pero tenéis que seguir las redes sociales de las asociaciones vecinales, porque ahí es donde está la información para entender qué está pasando. Y ahí es donde aumenta nuestra capacidad también de movilización. En @avpaudevallecas encontraréis en Instagram, en Twitter, en Facebook, mucha información. Seguid también las redes sociales de la Unión en La Colmena. Vamos a seguir. No nos vamos a dar por vencidos. Pase lo que pase, vamos a seguir en la lucha. Y recordad esto que voy a decir. Recordadlo, porque lo van a seguir diciendo. Dirán que los residuos tienen que venir sí o sí. Que nadie se arrodille, que nadie les compre el discurso, que no nos dividan, que la salud de nuestras familias no entiende ni de tasas ni de administraciones. Gracias por venir y que siga la lucha. Esto que estáis viendo aquí, que es enorme, con la amenaza de lluvia y con el frío, no sería posible sin el movimiento vecinal de este barrio, y es justo reconocerlo. Y es justo nombrar a aquellas entidades que de una manera u otra están implicadas en esta lucha y están convocando para que nos sigamos movilizando y que los residuos no lleguen jamás a Valdemingómez, y por supuesto que se respete lo firmado, y es que esa incineradora se cierra en el año 2025. Voy a nombrar, además de las asociaciones vecinales de La Colmena, de La Unión, a la Asamblea 15M de Villa de Vallecas, a Contracorriente, a la AMPA de Juan Gris, a la AMPA del Quijote, a la AMPA de Blas de Otero, a la AMPA de Ciudad de Valencia, a la AMPA de Loyola de Palacio, a la AMPA de José Echegaray, a la AMPA de Elías María Rodrigo, a la AFA de Ángel Nieto, a la AMPA IES Villa de Vallecas, a la AMPA Francisco Fatú. Vamos a agradecer también, porque es justo, a los grupos políticos que nos están apoyando. Gracias por apoyarnos en las instituciones y gracias por venir aquí hoy también a dar la cara. Y gracias, gracias infinitas y gracias eterna a la charanga y al contabroco por venir aquí y dar música y alegrar esta manifestación. Muchísimas gracias.
Es una locura traer tanta basura. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Traer tanta basura. 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 Muchas gracias. No rindáis. Vamos a seguir. Damos por concluida esta manifestación.